de Moru. Ahora nos sortea.
place within one's eye. Where you go, I go. Buenas noches, chiquillos. Buenas noches, chiquillos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Espero que me esté viendo bien porque... ¿Cómo están? Primero que todo, ¿cómo están? ¿Cómo estoy, Mati? Bienvenido, bienvenido. ¿Quién es la Kylie? ¿Quién es la Kylie? ¿Quién es la Kylie? ¿Quién es J-Max? Jamás, no recuerdo su nicks y tampoco lo he visto escribir, así que... ¿Cómo estáis, Demo? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Así que yo espero que estén todos bien. Espero que el stream de hoy salga bien. ¿Y por qué digo espero que salga bien? Porque más o menos como a eso de las 8 de la noche aquí. En este momento son las 9 y 25 minutos. Como a esa hora de las 8... Como que se cayó todo. Yo tengo... Se cayeron... la línea de teléfono, el internet, creo. O sea, pero lo que es Movistar, ¿ya? Se cayó casi todo, casi todo, casi todo. Si yo estoy en este momento en internet, porque todavía tengo internet. Pero las líneas telefónicas... La señal de teléfono de los celulares, al menos yo en este momento no tengo, está muerto, totalmente muerto. Movistar. En la ciudad de al lado, que es donde yo vivo, hay una ciudad vecina. Ahí hay. Sí hay señal, pero es como que de repente se cae, a veces viene, se cae, vuelve. Y con cuanto al internet, pasó algo parecido. La velocidad de bajada, o sea, la que uso, por ejemplo, para ver videos, para descargar juegos y todo eso. Exacto, exacto. Así mismo. Tecito, ¿cómo está? Tecito preciosa, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenida. Empieza. Espérate. ¿Cómo? Mi planeta me necesita. Ryoki murió de caminoso del espacio. Ya. Agárrenme. Agárrense de las manos. Ya. No, necesito. Estaba yo diciendo, lo que pasa es que aquí donde vivo yo, no aquí, grite y hablo como épicamente. Aquí. Se cayó todo, las señales de Movistar. Igual los pongo en contexto, aquí en mi ciudad, al menos Movistar es un muy muy buen servicio, ¿ya? Al menos lo que es internet, la fibra óptica, ¿ya? Porque yo sé que en otro lado es horrible. Entonces, resulta que hoy día, como hace una hora y media atrás, de repente como que se cayó todo, así, ¡pah! O sea, las señales de teléfono están muertas. En la ciudad de al lado que estaba diciendo, de repente se cae, de repente llega, de repente se cae, de repente se llega. Y en cuanto al internet que tengo yo, la fibra óptica, yo tengo contratado 500 megas de velocidad, tanto de subida como de bajada. La velocidad de bajada, o sea, para descargar cosas, ver videos y todo ese asunto, se fue todo para abajo. Si tengo suerte me llegan 100. En delante puse medir la velocidad 20, 100, por ahí, igual es funcional, pero a ese nivel. Y la velocidad de subida, sí, de repente se mantiene en 500, pero de repente baja 200, 100, vuelve a subir a 500.
yo con 4 megas estables, con 4 megas estables puedo hacer stream. Entonces es por eso que estamos aquí en este momento haciendo stream. Sí, todo, o sea, de hecho el demo me estaba diciendo que justamente en... Creo que en Twitch también había visto que otra VTuber aquí de Chile también había puesto que también se había caído Movistar, sí. Y es costumbre, che gobierno puto. Che gobierno puto. No, pero como digo, al menos acá donde vivo yo, Movistar es muy, muy buen servicio, muy buen servicio. Pero parece que era que fuera solamente aquí en mi zona, porque para otro lado, hasta el sur, también tienen sus problemas con Movistar, así que. Pero acá al menos es bueno. Donde vivo yo, me siento privilegiado. ¡Qué buen servicio! Bueno, es bueno, es bueno. Pero hoy día está... De hecho, yo dije... Rayos, yo siempre pongo mi musiquita desde una lista de reproducción que tengo acá en internet. Hay una web que se llama... bueno, que se llama... Perdón. SoundCloud. Ya, SoundCloud. SoundCloud es un servicio... Y lo dejaste con la prima. ¡Ajua! Te solicitan primas. Digo, no. Yo soy del norte de Chile, pero eso es para al sur tuyo. En la noticia dice que es culpa de un tal Ryoki. Son fake news, fake news. No le crea. Pues yo siempre pongo musiquita desde una lista de reproducción que tengo ahí que me gusta mucho. La pongo así al azar, así el random, así que suene. Entonces dije, pucha, con internet así, puede que no me jale la música. Porque con el Spotify, yo estaba escuchando Spotify durante el día, y claro, y en un momento empezó como que escuchar la canción y como que paraba así, yo, ¿qué? Así como, qué raro, ¿por qué pasa eso? Ya será. Y claro, y después caché que era por el internet. A todo el rato así. Entonces dije, pucha, a lo mejor la lista de reproducción también va a estar así. Abrí YouTube y dije, busqué así un videito que dure una hora y algo así. Ya digo, me descargo la música de ese video así. A descargar. Y no iba a terminar nunca. Decía que se iba a demorar como 3 horas en descargar. Y dije, no. Así que dije, recemos, porque esta radio online que tengo me jale bien. Y es la que está sonando actualmente. Así que por el momento está bien. Y mi segunda pantalla, mi teléfono. Tuve que poner modo solo chat para que no ocupara ancho de banda en mostrar el stream. Así que así estoy. Así que si en cualquier momento, si se llega a caer el stream, ya saben lo que pasa. Así que eso, y hoy día tenía ganas de jugar algo así como Fall Guys, no sé. El problema es que esos juegos, así como tipo online, también necesitan que tenga buen internet. Porque está en constante transmisión de datos, de envía, recibe datos, envío, recibo. Obviamente, si yo camino con el monito, envío información de que estoy caminando y luego el juego me envía información a mí y yo la recibo para mostrar eso. Entonces, si tengo mal internet, no puedo. Kaito. Yo recibo, tú me das. Nadia, gracias por su papure, gracias por su papure. ¿Cómo estáis, Kaito? F. F. ¿Cómo estáis, Kaito? Oye, ¿tú tenías un Movistar también o no? Tite y no tanto, ¿por qué? ¿Qué pacho?
Ay, se cortó. Peor, peor. ¿Por qué tatite? Que hago el stream que estaba. Oye, sí, pues si yo había visto que estaba ahí en stream, por eso te iba. Ah, ya volvió. Ah, por eso triste y no tanto. Ah, ya, ya, ya. Pero vaya a reiniciar el stream. ¿O ya reiniciaste? No, porque es que te iba a preguntar si tú tenías Movistar también, porque ¿cómo se llama? Me andaban diciendo de que Movistar como que se había caído a nivel nacional y cuestión. Yo tengo Movistar y estoy funcionando más o menos bien. Más o menos bien. La velocidad de subida está bien. Está bien. La velocidad de subida está bien, por lo tanto se puede hacer stream. La velocidad de bajada anda como las weas. ¿Cachai? Pero por eso te preguntaba. Y no tantísimo que me dieron pizza de cum. Pepe, va. ¿Cómo pizza de cum? ¿Pizza con cum? ¿O te refieres a que por tu cumpleaños te dieron pizza? Ah, pizza de cumpleaños, ya está bien. O sea, pizza. Pizza con sopla y corneta, ¿no? ¡Uy, verdad! ¡Uy, verdad! Que esto no. El no te puse la sopla de corneta el otro día. Yo siempre que cuando está de cumpleaños aquí gente. Aquí gente de mi círculo, yo les pongo ahí la sopla de corneta. Sí. Pizza de cumpleaños. El viejo no son nada, weón. Está bien. ¿Cómo la pasaste, Kaito? Vi la foto ahí, el asadito, su choripán, el brochetita. Está bien, todo piola. Qué bueno. Me alegro. Bechito, Kaito. Feliz cumpleaños. Don Regrito. Ay, verdad que yo no puedo hacer besito. Estoy estirando los labios. Espera. ¿Quién te dice? Dice, no le voy a mentir. Ayer hablando de cómo nos conocimos, primera impresión, me dio ganas de retirarme de la comunidad por miedo de entrar. No. Waiso, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por los cuatro vitolines. No, pero. No, techito, usted tranquila, usted. Usted tiene aquí una comunidad que la quiere mucho. Y que siéntese tranquilita. Acá siempre la vamos a cuidar. Sí. Bien, culiao, le pegamos sus combos en los hocicos. ¿O no? Sí. Nosotros la cuidamos. Sí, que quedan hablando, weón, combo en los higos, pero en la raja, el pinche tu madre, ya. Nanay, por usted. Decía, ¿no saben qué le pasó al VR? Tipo, no me deja entrar. Ah, estás con. Modeaste el VR, porque si es por eso, no te va a dejar entrar. Tenés que. Entrar sin. Sí, sin nada. A ver, porque yo no he entrado desde el día sábado, creo. Desde el día sábado. ¡Ah! Waiso 14 ha enviado 40 bits. Vamos por esos 200, jajaja. Vamos por esos 200, espera. Ahora sí. ¡Vamos, Chile, carajo! ¡Jugará! Ya. Ah, de una semana, más o menos. Muchísimas gracias, guay. Eso se le quiere. Bechito. ¿Lo puede redondear a 1000 o no?
Ah, es broma, es broma, es broma. Y plata. Y tecito, lo que pasa es que mira, o sea, no sé si... Ah, no puede ser. Waiso 14 ha enviado 50 bits. Vamos por la mitad, jajaja. Está bueno esto. ¡Vamos, Chile, carajo! Ojo, ojo, espera, espera, se me está... Creo que se está cayendo mi internet de nuevo, ¿no? Ojo, ojo. Espérate, espérate. Momento, Waiso me está explotando el stream a... como a bits. No, es la mía. Es la mía. Ya, calmado. Ahora volvimos. F5. Por el culo de la Inco, ya. Ahora sí volvimos. Por eso, gente, les dije, si me llego a caer, es por eso. Sí. Es que está inestable, exacto, eso es. Ahora sí, explíqueme, ¿qué cosa, tecito? Dígame. Y se cae. ¿Verdad que si llegamos a los 500 me saco un chupi al toque? A ver, ¿en qué íbamos? Oye, ¿sabes qué? A mí se me cayó desde los 4 bits y recién normalizó. No puede ser. Lo equivalente a Parepoto. Parepoto, por el poto, Marepoto. Y el tsunami. Buena, Kevin, ¿cómo estáis? Bienvenido. No, el de... Ya, el Kevin siempre llega de la misma, así como... Una, a ver quién salió. Te miraste. A lo del VR. Mírate, lo que pasa es que hace poquito tiempo... Yo creo que menos de un mes, ¿no, Kaito? Implementaron lo que es el Easy Anti-Cheat en el VR Chat. Entonces, ¿qué hace esa cosa? Esa cosa es la que le meten a los juegos, ¿cachai? Competitivos, ¿cachai? Para que la gente no haga, no meta hacks, no haga trampa y esas cosas, ¿ya? Entonces, se la metieron al VR Chat. Entonces, toda la gente que tenga el VR Chat con algún mod, cualquier cosa, modificado, lo muy pequeñito que sea, no lo va a dejar entrar. Es decir, Nel, elimine eso que tiene y descargues el VR Chat de nuevo. Listo. Eso. Entonces, claro, si tú le hiciste alguna modificación o si alguien te dijo instálele esto, instálele lo otro, no te va a dejar entrar hasta que elimines eso y tengas una instalación limpia de VR Chat. Eso es lo que está pasando. Sí, de hecho, por... Entonces lo ahorro. Claro, o sea, si quieres volver a entrar, tendrías que desinstalarlo todo y volver a instalarlo. O sea, le pusiste un moco chino, cagaste. Exacto. Sí, exacto. Sí, de hecho, la comunidad de VR ya está súper enojada. Todos tenían un mod de algo, sí. De hecho, yo no le tenía nada, pero estaba pensando meterle un mod que encontré para poder mover las manitos con el Leap Motion, ¿cachai? Y... ¿cachai? Listo, ya, ahora no puedo. Voy a estar tieso igual que siempre, así. No, ni siquiera mover la cabeza, así. encontré un mod para, por lo menos, mover las manitos con el... ¿cachai? Con el Leap Motion. Y ya no puedo. Muestra la foto a la cámara, bueno, a ver. ¿Se ve? No, ya no. No mod cochino, o sea, cualquier tipo de mod. Sí, tipo, ¿no? De hecho, por eso la comunidad está súper enojada, porque la gran mayoría de los mods eran para mejorar la experiencia en VR Chat, ¿cachai? O sea, te mejoraban los FPS, claro, habían mod de cámaras, ¿cachai? Habían, creo que algunas cosas que incluso te daban, por ejemplo, la, no sé, pues digamos la gente que no podía escuchar, creo que le mejoraba ahí unas cuestiones, ¿cachai? Entonces, y no, VR Chat dijo,
No, todo para afuera, pa, listo. Entonces la comunidad está súper enojada. De hecho, si ustedes ven las valoraciones en Steam que tiene VRChat, está así. Sale a hacerse un VRChat 2. De hecho, muchos dijeron, no, ya, chao, lo desinstalaron, ¿cachai? Y están probando otras cosas. La mayoría creo que igual están se quedaron en VRChat. Pero hay muchos que desinstalaron y están probando otras opciones que hay de VR, de comunidad. Pero yo no le puse ninguno. ¿Será por las skins? No creo que sea por los skins. No provoquen esta comunidad que nos enojamos. Sí, no, en todo caso, yo igual lo encontré súper súper nefasto lo que hicieron. Porque, ¿cómo se llama? Porque está bien que ellos digan, ya, vamos a implementar un asunto de seguridad, ¿cachai? Para que no haya hackers, para que no haya mods maliciosos y todo el asunto. ¡No, pero! ¡Me quiere curar! Wiso 14 ha enviado 250 bits. Toma tu chupi. Ya, voy a buscar copetito, hermano. Voy a buscar copetito. Déjame terminar esta frase. Y voy a buscar el vestible. Gracias a Waiso. Gracias, Waiso. Oye, no, igual no sonó el asunto de que se llegó a la meta. No sonó. Muchísimas gracias, Waiso. Lo quiero mucho. Ay, verdad, vamos. ¿Sabes qué? Eso me hizo acordar que quiero cambiar la alerta de los... ¡Chile, carajo! De los... Muchísimas gracias, Abre el Babo, Chile. Quiero poner una que yo antigua tenía, que era del Don Francisco diciendo... ¡Huevo cómputo! Y decían un número culiado re random así. Y me daba mucha risa. Lo tenía en el Facebook cuando donaba más de 100 estrellitas. Ah, ya, pues entonces, como te decía, entonces los del VRChat dijeron, no, ya, no hay más mod, listo. En vez de implementar primero las cosas que ha implementado la comunidad por ellos mismos, en vez de primero implementarla, hacer todo y después quitar los mods, no, fue como todo para afuera, listo, pa. Entonces la comunidad está re enojada. Es por eso te cito, intenta desinstalarlo, ya, de ahí mismo del Steam, desinstalarlo, volverlo a instalar. No vas a perder nada de tu cuenta. Ya, voy a buscar copete. Gracias, Waiso, lo quiero mucho. Oye, ya vengo, chiquillo, voy a buscar copetito. ¡Iniciamos el chupi!
Ya, volvimos. Ya. Trajimos copetito. Listo. Primer salud por Wison. Que se sacó el super stream de hoy. Como dije, como el internet está medio inestable, yo dije, pucha, no voy a poder jugar este juego online, algo así. Voy a jugar algo offline. Pero ya que salió Chupi. Chupi de día lunes. Salud, Waiso. Uy, tenía sed. Aquí me quedé. Verdad que entré en modo tieso. Está pensativo, su mirada al horizonte indica una serie de sucesos que formaron y transfiguraron su carácter. Estos son vestigios de un nuevo ser conocido como Ryoki. Ah, no, mira, ya volvió. No, ya volví. Es que fui. Yo antes, con el otro, con el Avatar 2D. Yo me iba para el lado, decía, ya gente, ya vengo. Y después, ya volví. No, pero ahora como que me... Gente, me quedo tieso. No, ahora me quedo tieso. Quedarme tieso en mi paso. Ah, paso. Ya se me está enredando la lengua. Pasión. Mejor muestre el avatar. El avatar D con exclamación. D. Ah, 1D. Ya, les voy a mostrar mi avatar 1D. Esperen, un momento. Como el meme de Yubi. El... Sí, yo tengo un avatar 2D. ¿Lo quieren ver? De hecho, espérate. Vamos a hacer algo. Déjame ver. El Steam no lo tengo abierto, ¿cierto? No lo tengo abierto. ¿Abrirá? Oh, muchísimas gracias, Dashi, por la hidratación. Se ve bien. Ok, déjenme ver. Uy, espera. Hablando de VR Chat, salió actualización. A ver. Ojo, actualización de VR Chat. A ver. Página en la tienda. A ver, déjame ver de qué se trata la actualización que hay actualmente de VR Chat. Creo que es la primera actualización desde que instalaron el Easy Anti-Cheat. No, pero no hay información, a ver. A ver, hace una semana. Bla bla bla. Sí, el de Easy Anti-Cheat, ya. Ajá. Ya, no. Sí, no, salió una actualización, pero no. No hay información sobre esta actualización. Notas del parche. Ya, pero no se vaya. Aquí no hay. Esta chava tal. Lo vamos a poner. Pero sí, yo ya lo. De hecho, la última vez que lo usé fue en el Shopee stream anterior que hice. Creo que Mati no había llegado todavía. Ah, el Shopee stream anterior que hice fue por la meta de 300 seguidores. Por eso fue
El Chupi. Cuando lleguemos a 400 seguidores, que no queda mucho tampoco, también nos vamos a tirar un Chupi stream. ¿Cuántos tenemos actualmente? Tenemos como 382. Nos faltan gente, nos faltan 18. Nos faltan 18 personas para los 400. Así que compartan, díganle a sus amigos que den follow y todo el asunto, para que nos saquemos otro Chupi stream. Choquito, buen poto, digo buenas noches. Choco-Homurasaki. Ahora nos hostea. Muchísimas gracias por el hostedito, Choquito. Besito para usted. Chicos, recuerden que les doy besito a todos los que dejen su host. Dejar su host no cuesta nada. Que están desde el teléfono, un par de toques. Pim, 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 pim. Que están desde el PC, es simplemente escribir en el chat de su canal. /host. Comando host. Slash host. / host, como le digan. Y el nombre del canal. Reaki VS. VS. Más, ¿cómo estás, guapo? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Tecito guión bajo de guión bajo. Me descargué limoncito. Genshin Impact. Ahora el nos juego, sortea. El juego de la waifu. Muchísimas gracias, Tecito. Para usted. ¿Qué pasó con el demo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerdo cuando me quedaba despierto todo su directo en la plataforma verde. Ahora cae el lado, me muero. Oye, sí, les voy a contar. Los que no sepan. O sea, creo que el demo me seguía de antes incluso de la plataforma verde. La plataforma verde es Trovo, por si acaso. Y claro, lo que pasa es que ahí yo empecé a hacer Chupi stream todos los sábados. Todos los sábados. Empezábamos a las 10 de la noche y terminábamos como a las 5 de la mañana. O sea, eran como 7 horas de stream. Trollo. Y el demo se quedaba. Y imagínate que el demo. En un principio ni siquiera era mod y se quedaba toda la noche. Se quedaba toda la noche en el stream. Y de repente ya estábamos ahí como ya. Poníamos sus cumbiones todo, ya, y tomando todo el asunto. De repente el demo decía: ya me tengo que ir. Ay, ay, gracias, Chechito, mucho, bueno, chonchito. Bueno, chonchito para ti. ¿Quiere que le baile? Ya. ¿Quiere que? Demo el primer peyote. Mira. Este va para Tecito. Este va para. Para la preciosa de Tecito. Si me quiere acompañar bailando, puede hacerlo. Eso, dale, ahí. Me da risa los emotes del Pepe del Kevin. Y es de con el dinero. Oye, sí, voy a poner cuando tiren beats que caiga dinero. Estaría chido, ¿no? Así. Ya sé. Un Papure podría salir por unos bitazos. Sí. Entonces sale el dinero con la canción del Power y yo bailo. ¿Sí o no? Pide muchas gracias, thank you. No sabes lo que aprecio que lo veo ahí, soy este como el padre. Oh, yo les digo, yo soy el padre de todos los VTubers de esta generación, ¿no? No, sí, la verdad, sí, me siento re feliz cuando me dicen cositas así. Y yo la vamos a cuidar. Déjeme echarle piojito.
Qué tierna, me dan ganas de hacerla sin la cabecita. Con la alerta de Don Francisco diciendo, nuevo conf. Mira, mira, escuchen, no escuchen. Mira, no, sí. Eso está diciendo, o sea. Kevin, esta es la alerta que quiero volver a poner porque era una alerta que yo usaba en Facebook. Espérate. Vuelve al chat para darle host. Host. Pero más como tu hermana. Los dos cabellos verdes. Uy, ¿verdad? Es cierto. Al menos somos de la misma raza. Arriba la raza. Los peliverdes. Mira, esta es la alerta. Déjame buscarla, a ver si la tengo. Si es que la encuentro en YouTube. A ver. Nuevo computo. A ver. Un segundo. ¿Será este? A ver. Esto. Matías 263797. 4300. Ahora nos hostea. Escuchen. Espera, escuchen. Kevin, muchísimas gracias por el hosteito. Besito para usted. Besito en el pollito. Los pellos. Mira, escuchen. Esta es la alerta que yo tenía en el Facebook cuando me donaban. Yo creo que era como de 100 estrellas para arriba. Ahí está. ¡Nuevo cómputo! ¡Vamos! ¡Tenemos nuevo cómputo! ¡Ojalá, Don Francisco! ¡Vamos, ojalá, Don Francisco! $4,344,500,000,5 Ese es el dato. Listo, esa era. No sé. A mí me pareció una buena alerta. No sé ustedes. ¡Vamos, Chile, carajo! A mí me pareció una excelente alerta. Ahora te va a alcanzar el pase. Ahora va a alcanzar para el pase de batalla. Voy hablando. Hace rato. Ay, pero. Pongo el avatar 2D, ¿no? Espera, un momento. $505 por el culo de la Inco. 505 como ese estudio de videojuegos. Hay un estudio de videojuegos que se llama 505. Guapo, diga un número del 1 al 31. El 3. ¿O no? El 17. El 17. 3 y 17 son 20. No, 17. Ahí me pica el ojo. Mira, hay un estudio de desarrollador de videojuegos que se llama 505. 505. Games. ¿O no? Sí, 505. 505 Games Limited. No sé cómo se dice. 505 Games Limitada. Limited es una compañía editora de videojuegos, la cual fue fundada en el año 2006. Además de ser una filial de Digital Bros, personajes clave en la empresa son Rami, Rafi, Galantel o... ¿Qué? No los conozco. Lo único que sé es que de repente aparecen ahí en... ¿Cómo se llama? Al principio de algunos juegos. ¿Y Roberto? ¿Por qué? Roberto. Como Robertito Manfinfla. ¿17? Sí, 17. Oye, Ricky, ojalá mañana sea Navidad. ¿Por qué? ¿Por Robertito? El que dejó el modo abierto. No puede ser, Mati. Aparte, tu buena noche. Tu noche buena. Ah.
Ojalá. Digo, no. Canción de Robertito Manfinflas, espera. Roberto Manfinflas. Intro. Vamos a ver si carga. A ver, Roberto Manfinflas, Roberto Manfinflas. Son los capítulos completos, pero debe sonar por aquí la canción. Canción. Las nuevas aventuras de Roberto Manfinflas. Listo. Esa era la gran intro del. Qué buen tema. Qué buen tema. ¿Sabes cómo se llama ese tema? Pensé que estaba temblando y era una perra. Ah, perra camioneta. Me reí porque al principio solamente leí perra. Pensé que estaba temblando y era una perra. Y ahí quedé así con qué camioneta. Ah. Yo dije, ¿por qué está temblando por una perra? La perra del segundo piso. Bueno, a prepararse porque el 17 de agosto se viene mi debut. Digo, 17. A ver, 17 cae de este miércoles al otro. ¿Dónde vas a hacer tu debut? ¿Dónde vas a hacer tu debut? ¿Dónde vas a hacer tu debut? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? Es de este miércoles al otro. Ahí vamos a estar. ¿Y a qué hora va a ser? ¿Y a qué hora va a ser? Lo importante, importante. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? ¿Debut de qué? Que la Choco diga. Que la Choco diga. Un momento, gente. Voy a entrar un rato en modo paraguayo. Momento, no sé si. A ver, no sé si funcionará, si. A ver, momento. Momentito. A ver, no sé si irá a agarrar esto. Desapareció. No, estoy aquí. Ni idea, todavía estoy viendo si lo hago en el azul o aquí. Mira, en el azul vas a hacer mucha comunidad y vas a encontrar mucha gente muy rápido. Muy rápido. Porque eso es lo bueno. Del Facebook, estamos hablando de Facebook por si acaso, en el azul, no vayan a creer que en los OnlyFans y nada de eso, ¿no? Mocho-XMTV. Mira, llegó el Mocho. Ahora nos hostea. Muchísimas gracias, Mochito, por el saludo, por el hosteito. En el Facebook te va a llegar gente muy rápido. Sí. Obviamente al principio vas a iniciar chiquitito igual que todo. ¡Taisky! Pero la forma de. Ah, era el Facebook. Va a ser, ¿cómo se llama? Sí, por fin, ¿cómo va a ser el? Ya. Ah, Facebook. Ah, sí, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Sí. Sí. Ah, espera. Espérate. Sí, ahí es muy fácil que te llegue gente. Porque en Facebook hay mucha comunidad. Como es una red social, Facebook es una red social que tiene para hacer streaming. Entonces, claro, tú compartes en grupos, llega gente, esa gente comparte en su perfil. Es muy fácil que te llegue gente, ¿sí? Pero justamente como dices Tecito, pero si tiene 80% de probabilidad de que te bajen el directo por cualquier tontería. Exactamente, por cualquier estupidez. Por cualquier estupidez o que te quiten visualización. El Facebook. El Facebook. Hay que echar esas publicidades. Facebook es como Facebook para adultos, ¿cachai? O
TikTok para adultos de una weá re fake así que te salen de repente en las publicidades de las páginas piratas para el anime. Y el... entonces claro, corres el riesgo de... pones una música con copyright, ah, te bajan el directo. No sé, pones... alguien, mira, puede pasar algo tan estúpido como que alguien en tu chat, ni siquiera tú, alguien en tu chat escriba algo, no sé, algo que a Facebook le parezca mal y se te va la visualización a la shit. Así de simple. ¿Cómo está, hermoso? Bien, ¿cómo está usted, don Mojo? ¿Cómo está? Entonces suele pasar un 90% ya que es fake, maldita, normal, son muy beta la verga. Sí, aparte tiene... se le han escrito post on fake y la... algo así, sí, exacto. Exacto. Es que lo que pasa es que es muy así. Facebook es muy como... no sé... ah, eres pequeño así... no sé... ah, bot de Facebook. Alguien dice una mala palabra, listo. Te hacen la cruz. No tan exagerado, pero sí. De hecho sí, no es tan exagerado porque... de hecho, tú como streamer... mira, yo el tiempo que estuve en Facebook... de repente yo pasaba tirando chuchas así, bla. Nunca me quitaron visualización ni nada, ¿cachai? Pero sí conocí a otras personas que hacían stream que pasaba eso, lo que yo les decía. Por ejemplo, hablaban de un tema político y de repente, no sé, pues de tener 20, 30 viewers, bajaban a cero. ¿Qué pasó? ¿Así que eran así? Era ese... era justamente ese tiempo, no sé si se acuerdan, cuando en Colombia estuvieron como las protestas así bien brígidas, qué sé. Claro, entonces ellos estaban así, ellos tenían un programa de podcast, bla, normal, ¿cachai? Y ni siquiera estaban tocando ese tema, pero alguien en el chat fue como justo estaba en eso, algo así como, no sé, pues así como, sí, apoyan hermanos colombianos, y se les fue la mierda al stream. Sí, así de simple, así de simple. También cuando, incluso años anteriores, también por un tema político también, igual, lo mismo. Así es chafa, así es chafa. A mí me bajaron en directo solo por el simple hecho de dibujar. ¿Qué tiene que ver dibujar con algo ofensa? No sé, a lo mejor dibujaste feo, no sé. como, estoy dibujando... ay, no, esa raya está mal. Te bajamos el stream. No, pero oye, tecito dibuja tan bonito. Dibuja tan bonito, tecito. Yo. Mi dibujito de los. ¿Cómo se llama? De las cositas que estaba haciendo del Twitter. Yo me dejé para el último, me autodejé para el último. Igual elegí el hashtag. El hashtag que estaba al último igual. Dibujos a palitos van. Que sí quiero y todo, pero a veces me da huevita. Mocho. ¿Qué? Bajo XMTV. Ahí está. Dice, oiga, se alcanza para... ¿qué? Para unas video reacciones. No vamos a poder hacer video reacciones, don Mocho, porque estamos con internet súper penca. Así que por eso. De hecho, por eso estamos haciendo solamente Just Chatting. Y si jugamos algo, va a ser algo offline. Algo que tenga instalado de acá. ¿Estás tomando? Sí, estoy tomando. Ya me llevo más de la mitad del vaso que me serví. Y terminándomelo voy a buscar más, obviamente. Sí, el bot está en los mismos. Sí. Exacto. De hecho, por eso yo creo que se escuchó entrecortado el bot. Porque el bot como funciona desde una página. Entonces, y el internet estaba malito. Entonces quedó ahí. Me berreo que yo moriré. ¡No! Voy al tiro. No muera, que... me tomo todo para que esté viva. ¿Sabe que tengo miedo? Que me vaya a fracturar. ¿Cómo?
¿Por qué? ¿Cómo te vas a fracturar el cuello? No me río aquí. Sí, hoy día se chupa. Hoy día se chupa. Mira, Kazuya, ¿cómo estás? Mira, tiene un bigote. Yo también tengo, mira. Deja poner el... Ya está. Ah, ya, ok. Chicos, creo que aquí no me pesca la cámara, así que voy a entrar un momento en modo paraguayo, un momento. Ya sea cerveza o pito, pero el que se chupa, exactamente. Lamentablemente se me acabó la cerveza. Un momento, a ver. Déjame ver un momento, ahora si me agarra... Ya. Ok, momento, chicos. Un momentito. Uno momento, por favor. Pa, pa, pa. Listo. Ayer fui a la feria y me subí dos veces a un juego, pero mi cabeza se fue hacia enfrente. Es un nuevo hacia seguidor. Hacia enfrente. Y hoy no la puedo mover del todo. ¡Ay, no! No, qué mala. ¿Cuál te subiste? Te viene el Rocky Ranch. Hola, ¿qué tal? ¡Hola, Gemma! ¡Hola! ¿Cómo está? Uy, en el antes había salido. Espera, ahora sí, creo que. Ahí está. La gente, me volví 2D. Ya, ahora sí. Lo único sí, no van a poder ver mi... No puedo mover las manos. Está bien así, ¿cierto? Oh. No, habían visto el 2D. Full. A ver, era una chingadera como carritos, pero iban dando vueltas así como 10 minutos y valió. No puede ser. 2D, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Soy manco. Yo sí, ahora el 1D. Lo he visto unas cuantas veces, sí. La última vez que lo usé fue en el chupi anterior. Uy, gracias por la hidratación. Se toma. Hay verdad que era no ver las manos, a ver. Es manco, exacto. Es 2D, pero ¿a qué precio? Soy manco. Yo sí te conocí. Cierto. Antes de que tuviera el 3D. Es como cuando un sordo va a una subasta. Un sordo va a una subasta y dice: gané, pero ¿a qué precio? Si una mujer no pide una dimensión, entonces no se puede alcanzar la verdadera belleza. ¿Qué? ¿Cómo? Si no pide. Si una mujer no pierde una dimensión, entonces no se va a alcanzar. Men, tienen que ser 2D. A ver. Lo otro obvio es potón. Mueve la boca sola. No, la muevo yo. Oh, Ryuki 2D. ¿Sí? ¿Te acordáis? Así me conoció el Kaito igual. Hoy, ¿verdad? Kaito sale su collab 2D, ¿o no? Solo falta que el Rocky muestre su primera bata. ¡Ay, verdad! Espera, ¿el anterior de este? Rocky tabla. No estoy tan tabla, ¿o sí? ¿Eh? Este no lo han visto completo. O sea, hay algunos que no lo han visto completos. A ver,
puede ser así. Para ver más detalle, las patas. Listo, para que vean por primera vez las patas, los que no las hayan visto. Igual sí, ando con Wall Street. No, pero hay que lo organizamos, pues lo organizamos. Yo recuerdo que conocí al Rocky por la cana en Trova. Ah, sí, es cierto, verdad que el... Es verdad, mucho sí. Venía a Trova por la cana, sí. Andaba, ¿cómo se llama? Regalando sus mesas. Oye, mucho hace rato que no traes las mesitas. ¿Qué pasó con las mesas? A ver, sáquese los zapatos. No, ya quiere ver las patas, no puede ser. Ya puede, que quiere ver las patas, no puede ser. Yo tengo una foto de mi primera bata y de Fercho junto. En serio, a ver, quiero ver. Coti, Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Vino a ver los comandos, pero bienvenido. Es que el negocio fracasó, Don Río, que ya no fue el que era antes. Pero ¿cómo no iba a fracasar si usted vendía la... O sea, no las vendía, las regalaba. Decía, quiero una mesa, ahí está su mesa. Ay. Listo. Ya, ahora sí, nos quedamos por aquí, ¿no? Ya. Por aquí nos quedamos. Yo me acuerdo que conocí a la canilla de Rocky por el ciervito, sí. Tipo, en Facebook. Pero Choco igual creo que me conoció antes de este avatar 2 de cierto. Cuando tenía el PNG. Yo conocí a Rocky por el Bisu, cuando hicieron mi stream juntos. Cuando recién estaba mudando. Sí. Espérate. No, espera. Fue cuando hicimos el stream junto con Bisu, cuando hacíamos esos chupi streaming que duran toda la noche y el día sábado. Por ahí, ¿cierto? Entonces se podría decir que quizás soy uno de los más veteranos del canal. De acá sí, de este canal sí. Miren la foto que te la paso por... What? Ok. Así es, yo sí. A ver, antes de este... creo que usé... A ver, déjame ver si tengo el PNG por acá. Se lo muestro, no hay problema. A ver. A ver, déjame ver. Stream. Uy, tengo una foto, una carpeta llamada Pack. Sí. No sé qué hay, no recuerdo. Ya lo fui a molestar, pero eso que sonó fue la tecito, mandándome la foto. Esto sirve para un creepypasta, ¿por qué? Mucho he estado siguiendo a Ryoki VS durante 9 meses, 20 días y 23 horas. Mucho, una mesa, por favor. Y Ryoki Chisme, después le cuento. Ok. A ver, déjame ver. El fotito de tecito con el Fercho. Le paso foto de mi carita también. Bam. No. El Fercho. Estos son los avatares de reality, ¿no? Yo me hice también. ¿Cómo se llama? Un avatar ahí. Momentito. Ay, lo bugué. No, que estoy escribiendo un... ¿Cómo se llama? Un WhatsApp. Listo. Y ahora sí. Sí, antes de ser lolis. Ay, ¿cómo entonces fuiste primero grandota? Después fuiste lolis. A ver, oye, el Kevin lleva 11 meses. 11. Uy, what? Espera, 11 meses, 29 días. O sea,
O sea, Kevin, tú me diste follow en el canal antes de que yo iniciara a hacer stream en Twitch. Porque yo, ¿cómo se llama? Porque yo inicié siendo stream aquí en Twitch en noviembre. Pero la cuenta yo la tenía de antes, obviamente. La tenía de antes. Dice fotopoto, ¿cómo? ¿Quieren que mande fotopoto? Ya. Hasta que murió mi otro canal de Twitch. Ay, verdad. Al final nunca te lo devolvieron, Waisu. Entonces, no. Sí, es que, gente, mira, yo tenía. O sea, este canal de Twitch, yo lo tengo hace mucho tiempo. No sé cuánto, pero obviamente me lo creé en un... No sé para qué hago gesto con las manos si no me están viendo las manos, ¿sí? Pero ya me acostumbré. Me lo hice obviamente antes, justamente para comentar en otro stream y todo el asunto. No sé cuánto tiempo antes me lo hice, pero lo tenía hace rato. Y claro, y de vez en cuando me llegaban sus follow, que así como... Siento que yo nunca había hecho stream en Twitch. Entonces, claro, después cuando inicié con los streams, que fue en noviembre del año pasado, ya tenía unos cuantos follows, no sé, no me acuerdo cuánto, 20 algo. Bueno. Así que eso. No, ¿verdad? Uy. ¿Cómo fue que me diste follow antes de iniciar los streams? ¿Por qué se lo quitaron? Lo que pasa es que... Bueno, igual eso te puede decir, pero... Creo que fue por un... Te cayó como una raid de bots, ¿o no? O sea, eso creo que fue lo que le dijo Twitch, creo. Lo tenía hace tiempo nomás. Que ahí no hacía stream, solo veía directo. Exacto. Lo usaba solamente para comentar. Después, cuando empecé a hacer directo... Ahí ya... O sea, primero... Lo tenía solo para comentar. Y tenía otro nick. Obviamente seguía de antes, porque te di follow cuando te paseabas por los directos. Ah, ya. Sí. Sí, pues es que varias gente me dio follow así como... Ah, el río que ahí está, pop, y me daban follow, pero... Yo no hacía directo en Twitch. Pero igual... Oye, a todo esto. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! A todo esto, cuando uno ve los seguidores que tiene en su canal. O sea, uno va, por ejemplo, a la configuración de su canal y todo el asunto. Hay una parte donde dice, creo que dice comunidad o seguidores, algo así. Entonces te salen todos tus seguidores así, pum, 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 pum. Eso está ordenado, ¿cierto? Primero salen los más nuevos y al último salen los más antiguos, ¿no? Creo que es así, no sé si alguien me podría corregir eso. Incluso antes de la foto de perfil que tenía usted, era de este avatar. Sí. Era de este avatar, exacto. ¿En dónde se ve eso de la comunidad? Se ve en... A ver, déjame ver. Te vas a tu canal de Twitch, ¿ya? O sea, aprietas arriba a la derecha donde sale tu cosita de Twitch. O sea, en celular no sé cómo. Pero vas en donde dice... ay, no me acuerdo cómo se llama. Ya estoy dentro. Claro, y después a la izquierda dice comunidad. Y dentro de comunidad dice lista de seguidores. A ver, deja ver si la aprieto. La aprieto. Sí, creo, claro. Al principio salen los más nuevos. Los seguidores más nuevos. Entonces, siguiendo eso, entonces al último deberían salir los más antiguos. Y
Mira, ahí está Waiso 14. A ver, mi primer seguidor, porque el otro día lo vi. O sea, lo vi como hace unos meses atrás. ¿Dónde está? Mi primer seguidor fue... A ver, ¿quién será? ¿Quién será? O sea, yo sí sé, pero quiero ver si sale de nuevo así para confirmar eso. Ya. Confirmadísimo. ¿Qué dice? Don Rocky, le voy a canjear un papura en cualquier momento. Por estar tranquilo, como no puedo mover las manos, me da solo la cabeza si no traté. Si no traté con el poto. Rocky, ¿podría revisar quién fue tu primer seguidor? Eso dice Waiso. ¿Tú sabes quién es? Ah, mi culo, internet. No, ¿qué pasó, caso? ¿Y quién es el más viejo del canal? Mi primer seguidor. Yo me sorprendí cuando lo vi la primera vez quién era. Ahora volví a ver. Mi primer seguidor es Maruru Kase. Maruru Kase. Así se llama, Maruru Kase. Primer seguidor de esta cuenta. Qué sorpresa. Yo me sorprendí la primera vez que lo vi. La pulenta, sí. Mira. Te voy a mandar ahí el... Mira. Mira, ¿dónde está ahí? Waimso, mira. Te mandé ahí un... Creo que se mande. ¿Y ese quién chota? Brígido. Una ex-VTuber. Que yo seguía. O sea, tenía otro nombre, tenía otro nombre, sí. Y por eso me sorprendió porque como le... me sorprendió porque como les conté, yo me hice esta cuenta en un principio solamente para comentar en chats así de acá, ver otro stream. Y no recuerdo de cuándo la tengo ella. Pero de bastante tiempo. Entonces, entonces, claro, pues después cuando la gente me veía. Cuando de repente la gente me veía en el chat, de repente me daban follow. ¿Sí? Pero yo no hacía stream acá, así que me daba igual. Después sí empecé a hacer stream y todo el asunto. Y me empezó a seguir más gente. Entonces cuando de repente vi, aquí está la lista de mis seguidores, a ver, voy a ver, papá. Y dije, aquí salen los últimos follows que me han dado ya. Ah, verdad. Entonces al final tienen que estar los más antiguos, así. Y me fui al final. Y me encontré ahí con esa sorpresa de que ella me había sido mi primera seguidora. Entonces si algún día vuelve, debemos darle la mejor bienvenida. Sinceramente no creo que vuelva. De repente hace stream porque esa cuenta era su ex cuenta de VTuber, pues ahora es cuenta personal. De repente hace stream ahí dibujando o jugando alguna cosita, pero así de no tiene horario ni nada, es como que le dan ganas de dibujar, de repente prende stream, dibuja. No, te sigue todo mi culo, no. Nanay en su colita. Entonces lo recordaremos como una leyenda cuando el Ryoki se retire. Digo que, obviamente.
Obviamente. Oye, si todos en algún momento nos vamos a retirar. Todos en algún momento nos vamos a retirar, no somos infinitos. Sí, sí. Cierto. No sé, quién sabe que quizá alguien, no sé, dure 10 años haciendo stream, ¿cachai? O quizá, no sé, en un tiempo, quizás los streams ya no sean lo que se haga así como lo más así, igual, wow, quizás sea otra cosa, ¿cachai? Cambiemos para allá, no sé. Pero la verdad de las cosas, nadie va a durar para siempre. El día que lo haga, ese mismo muere. En este momento muere su tecito. No. No, mira. Lo que sí yo les voy a dejar. Algo en claro. Con hacer videos para YouTube Naranja. Yo ya estoy preparado con una soga. No, pues no se maten. Y quien dice eso, lo busque, se la defere el dragón y pide la inmortalidad. Buena idea. No, pero una cosa así. Yo no creo que deje de, digamos, quizás de hacer stream y cosas así. Puede que en algún momento yo diga, ya, no voy a dejar de ser, no sé, VTuber tiempo completo, ¿ya? Para el XNXX. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, a ver, no entendí eso. XNXX. ¿Qué? Ya que si deja de hacer stream también deja de necesitar los servers de Discord. No, mira. Puede que en algún momento yo deje de hacer stream así como a tiempo completo. Diciendo, yo actualmente hago stream de lunes a viernes. Generalmente me tomo el sábado también. Pero tengo como mi horario de, ¿cómo se llama? Mi rutina de streams. ¿Ya? Tengo mi rutina de streams. Pero sí, puede que llegue un momento en que yo diga, ya, no voy a dejar de hacer stream, ¿sí? A tiempo completo, pero yo creo que nunca voy a dejar de, por ejemplo, de hacer un stream así, no sé, por una vez a la semana, que sea, y de repente desaparezca, así, después vuelvo a hacer uno que otro stream. Pero no creo que me aleje ya así como... Así de esto, porque igual me gusta los juegos, me gusta streamear, me gusta estar con la gente, así que... No creo que me aleje de esto, sí. Me sorprende igual que aún su server tenga la foto de este avatar. O sí, este es el avatar. El otro es solamente el 3D, pero es este mismo. Solo que en 3D. Claro, tiene otro estilo, sí. Pero podríamos decir que es el mismo diseño. Aparte uso más el 3D porque tengo la posibilidad de mover las manos. Si yo no tuviera el Leap Motion, usaría más solamente el 2D. O sea, usaría solamente el 2D y el 3D lo usaría, no sé, como para otras cosas. Para posarlo, no sé. Dar una foto así, no sé, usarlo en el VR chat, qué sé yo. O sea que habrá face reveal. No he dicho eso. Es muy, muy, muy poco probable que haga alguna vez haga un face reveal. No digo que sea imposible, porque nada es imposible. Pero es muy, muy poco probable. Face reveal, primero va a haber poto reveal. Lo más probable es que sí. Que primero haya poto reveal. Ese mismo diseño, solo que en 2D, ¿sí? Esto también me equivoqué. Ah, qué cosa. Donen 100.000 bits y lo piensa. A ver, ¿cuántos son 100.000 bits? A ver, son. 100. Son 1.000 dólares. ¿Por 1.000 dólares? Sí. Sí.
Por 100.000 bits sí lo hago. Por 100.000 bits sí lo hago. Tu carita toda linda. No, ¿cómo va a ser linda? ¿Cómo va a ser linda? Tengo cáncer. ¿Tienes cáncer, Andy? No, pero que al caso ya le sale. Al caso ya le sale. Mira, mira. Mira, incluso si el Kazuya, con el solo hecho de escribirlo en el chat, yo me lo imagino con su voz y me río. O sea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cáncer Deadpool. Oye, se me acabó el copetín. Creo que voy a ir a buscar más. Por dos, no. Chiquito, no se vaya. Oye, ¿qué? Oye, si ustedes tuvieran... pregunta así como... No sé cómo decirlo, retórica, no sé. Si para los streamers y B-streamers y VTubers que están aquí en el canal, ¿qué harían si en algún momento así le declaran a usted así como una enfermedad así como de esa grave o raras, no sé? Así que ya la van a tener para el resto de su vida o que se van a morir, no sé, en algún momento no muy largo plazo. Obvio. O sea, ¿qué harían con respecto así como a los streams? ¿Dejarían de hacer stream así como para dedicarse, no sé, a su vida, no sé, algo así? ¿O seguirían haciendo stream y dirían que yo tengo esta enfermedad y la subo? Y la comunidad, nadie te va a creer. No, mentira, solo quiere beats. Uy, me acaban de decir que es cilantro en vez de cilantro. ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso? Soy un cilantro. O sea... ¿pero cómo? ¿Es cilantro? ¿Con T o no? ¿Con T o con D? A ver. Lo voy a buscar. A ver. A ver. Cilantro. Cilantro. ¿Es con D o con T? Cilan... cilantro con T. ¿Con T? Coriandrum sativum. ¿Sativum? Llamado comúnmente cilantro. Coriandro... culantro europeo. Culantro. Culantro. Perejil chino. Perejil chino. Lo hablaría, pero me retiraría. Sí, igual es una opción, sí. Ah, se me está cayendo el internet, espera, un momento. Ah, ya, ahí volvió. Sí, es una opción igual, porque... Claro, igual sería una opción de decirlo, hablarlo, y después retirarse, sí. Aquí dice Waiso. Pues yo daría el aviso de que me dijeron eso y seguiría haciendo stream sin pedir absolutamente nada. Ni que me compartan, ni que me donen, ni nada de nada. Que todo siga normal, miau. Ah, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que igual yo haría algo así como Waiso, porque igual a mí como que me daría igual cosa pedir plata, o sea... Puede que uno tenga una necesidad muy grande. Incluso aunque sea una necesidad de vida. Pero no sé, o sea, no sé, me daría cosas así como, necesito tanto para, no sé, para una operación, por ejemplo. No sé, me daría cosas. Claro, yo creo que igual que Waiso, igual lo hablaría, diría, sí, tengo esto, me diagnosticaron esta cosa. Así que quizás, no sé, quizás en algún momento no haga stream, pero voy a tratar de hacerlo, no sé. Tampoco me retiraría, pero trataría de hacerlo normal. Yo sé que quizá en ese estado no podría hacerlo,
pero trataría de seguir normal. Y sí, no, tampoco lo, no pediría nada. Es conté y me dijo que soy de México, pero sí, acá es cilantro, con tete. Yo igual cuando chico pensaba que era cilantro. Pero, ¿eh? Ante eso, a mí me detectaron un soplo cerca del corazón de pequeña. Me dijeron que me puede regresar en cualquier momento, pero ahorita ya me detectan sana y ya no me puede regresar, creo. Ah, qué bueno. Pero bueno, me alegro, me alegro saber eso. Igual tiene que cuidarse, por si acaso. Ahora, ¿cómo se cuida uno de eso? No tengo idea, de verdad. Soy un ignorante con respecto al tema. Pero si es que puede tomar precauciones, eso sería lo mejor. A ver, lo que me gusta del 2D son las expresiones así de sorprendido, feliz, neutral, enojado, con sueño triste. Sí, lo que pasa... que claro, como en el 2D, más o menos te cuando lo riguean, justamente te lo riguean de tal forma para que siga un poco lo que tú haces con los gestos de la cara, dependiendo del tipo de rigueo que le hagan. Algunos tienen más detalle que otros, pero sí, pues como que te toma más, por ejemplo, el movimiento de la ceja, no sé. Si cerráis bien o poquito o mucho los ojos, no sé, la boca, todo eso. En cambio, el 3D, igual depende del 3D también, pero por lo general el 3D ya viene con una... así como... ya, la boca se mueve de tal forma, los ojos hacen este parpadeo y como que ya. Como que no detecta tanto la expresión. A ver. Creo que este... mi avatar creo que no tenía expresiones. Este es el 2D. Solamente tenía... Me podía quitar los lentes, pero me veo re extraño sin lentes. A ver, espérate. Deja probarlo, a ver. Creo que era con... ¿cuál era? No, ya no le sé, a ver. Ah, ahí está. Ya, pero el problema es que ahora, ¿cómo me los pongo? Ahora, el problema es que, ¿cómo me los pongo? Espérate. ¿Cómo me pongo los lentes? Maldición. A ver. Yo recuerdo que era con uno de estos botones. Me pregunto cómo sería el 3D sin lentes. Creo que no está configurado sin lentes, lamentablemente. A ver. Ay, no, que eso. No, no me acuerdo, ya. Me pregunto. Ah, no le decía a usted terrible. Me decía terrible de que se olvidó cómo ponerse con lentes, sí. A ver, espera, pero puedo hacer algo. A ver, espera, déjame ver. Creo que puedo hacer algo. A ver, déjame ver. Ay, espera, están viendo esto que está en mi cara, ¿cierto? Ya, un momento. ¿Sí? Déjame ver si tengo algo. Déjame ver si puedo... hacer algo. ¡Uy, tengo bigotes! Tengo bigotes. Ya sé, gente, eres. A ver.
What the fuck. Quiere ver el bigote, espera. No. Momento, ya. Bigote. Me va a poner un bigote. Listo. Un momento. Y bueno. Ok. Ay, no se me ve la... Ah, por cierto, Don Ryoki. Este es un tema que a nadie le importa, pero que quería compartir. Lo que pasa es que ayer me sentí mal por la actitud que tuve en el stream anterior. Por la del... Alguien que me avise si volvemos. Que alguien me avise si volvemos. Está muy malo el internet. Siempre. Adivinen quién soy. Eo. Es que dice el gato. Ya, sí, creo que ya volvimos. Pero recuerden que el internet está bastante inestable. ¿Qué pasa? Mejor hablo así, ¿no? Creo que mejor voy a hablar así porque lo de incógnito. Incógnito. Yes. Oye. Voy a buscar más copetitos. Voy a buscar más copetitos, ¿vale? Porque ya se me acabó. Así que espérenme un segundito. Voy a buscar más copetitos y vuelvo. Ya vengo.
Ah, ya, listo, he vuelto. ¿Y Ryoki? ¿Quién es Ryoki? ¿Quién es ese? No conozco ningún Ryoki yo. ¿Alguien tomó? yo tomé las pastillas, yo. Yo me tomé las pastillas y Ryoki desapareció. No sé de qué Ryoki me están hablando. Hola motociclista, hola Matías, 263797. ¿Qué tal estás? Cuéntame, ¿qué de tu vida, Matías? ¿Todo bien? Dime, ¿qué haces por aquí? ¿Cómo llegaste a este canal? 263697, sí, no, 2637. Es 37 Don Ryoki, es. Pero ¿quién? ¿Quién es Don Ryoki? No conozco ese. No conozco a esa persona. No sé de quién me habla. ¿Cómo está? Mucho guión bajo XMTV. ¿Cómo está? Veo que es usted un miembro VIP de este canal. Debe ser muy importante. Así es. Es Michael Jackson, solo que se operó de nuevo. No soy Michael Jackson. Michael Jackson está dead. Está. Oye, esperen. Me acordé que me olvidé de algo. Me acordé que me olvidé de algo. Momento. ¡Chile, carajo! Momento, me acordé que me olvidé de algo, ya. Momento. Oiga, por cierto, me va a decir sobre lo de ayer antes de que se cortara. ¿Qué le iba a decir de ayer? Sí. No sé. ¿Qué tenía que decirle de ayer? Sí. I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. Me acordé que me olvidé de algo. ¿Y dónde está ese algo? No sé dónde lo puse. Hijo de su grandísimo, ¿dónde lo dejé? No puede ser. ¡No! ¿Dónde lo dejé? Por la chinga. Sí. Está emo de pre, ¿por qué? Vaya nomás, después le explico. Explíqueme ahora. Ya, voy a volver solamente para que Don Mocho me explique. A ver. ¿Qué pasó, Don Mocho? Cuénteme. Dígame. Cuéntame el oído. Pero, un momento. Un momento. Ya, Don Mocho. Explíqueme. Mocho-XMTV. Explíqueme. Dice, ya Don Ryoki me tengo que ir, así que nos vemos a pero verdad, ue, no es Ryoki, adiós desconocido. No, se tiene que ir, pucha, y no me va a explicar. Bueno. Me voy a tener que quedar aquí con la duda. Pucha, que. Bueno, Don Mocho guión bajo XMTV. Que tenga una bonita noche. Descanse. Espero que mañana le vaya bien. Tenga un buen día. Y eso, espero volverlo a ver. Una persona muy agradable. Sí. Muy agradable. Descanse.
Uy, estaba buscando mi... Ay, verdad, sí, traje copetito. Oh, salud a un Waiso. Estaba por ahí, Waiso 14. Está buena esta cosa, ¿eh? Está bastante buena esta cosa, digo. Ay, ¿dónde la dejé? ¿Dónde lo dejé? Chiquillo, no sé dónde dejé mi... A ver, espera un momento. No sé dónde dejé... Mi traguito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Está el cactus bonito. ¡Uy, verdad! ¡El cactus! Gente. Está en... ¿Te dije, no? Ah, ¿qué pasa conmigo? ¡F! Ah, dije... No, dije salud. Salud, Waiso. Espero que esté bien. ¡Vamos, Chile, carajo! No, que me acordé. A ver. Esta es la magia del 2D, mira. Esta es la magia del 2D. ¿Dónde está mi bot? Voy a quitar este bot de aquí. Esta es la magia del 2D. A ver, botcito. Mira. Usted conmigo, aquí en el hombro. ¿Aquí? ¿O al otro lado? Creo que lo tenía aquí al otro lado. No, creo que acá. Oye, el luz del... ¿Cómo se llama? Del... El uff del Roblox. Aquí está. Está la magia del 2D. Ahí sí. ¿Sí? Ponme en tu cabeza. Uy. Pásame un... Pásame un PNG tuyo. Mándamelo por el Discord. Lo dejo aquí en mi cabeza. A ver. Pam, pam, pam. Porque, a ver... A ver, porque PNG tuyo creo que no tengo. A ver, stream, pim, 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 pim. This is a strange love. Creo que me voy a quitar el bigote, sí. Buenas, Charlie, tanto tiempo. ¿Cómo estáis? Bienvenido. ¿Cómo estáis, Charlie? Bien, estoy en modo chupi stream. Espera. Creo que lo voy a poner acá. ¿Por qué? Lo que pasa es que me llenaron mi barrita de chupi stream, así que obligado a beber. Yo bebo los días lunes. ¿Cómo estás tú? Tanto tiempo, te habías desaparecido. Habías vuelto hace unos días atrás. ¿Y en qué estás? ¿En qué estás ahora? ¿Qué haces? Ah, ¿Vas a volver? ¿Vas a volver con los streams? ¿Eh?
Espera, espera. Un momento. Déjame quitarme los lentes oscuros, que me los puse porque no... Me quité los lentes y no sé cómo... Y se me perdieron, espera. Un momento. Deja volver a ponérmelo, o sea, es que lo que pasa es que no me acuerdo cómo se... cómo me lo volví a poner, así que... Ah, ya es con ese. Y... Ah, ya aprendí. Listo, gente, ya, listo, ya aprendí. Aprendí, mira. Es así. Ya aprendí. Así me los quito. No me los pongo. Listo. Ya aprendí. ¿Cómo? Estaba preso por evadir impuestos. What the fuck? ¿Cómo que preso por invadir? Perdón, evadir. Puse, dije invadir. ¿Cómo que preso por evadir impuestos? Pero ya he terminado mi condena y mi servicio comunitario. Bueno, me alegro. OnlyFans. No tengo OnlyFans. Lo siento, no tengo OnlyFans. Amor de mis amores. ¿Cómo se llama esa canción? O sea, ¿cómo era esa? Había una canción. Oh. A ver. Me gusta. A ver. Resulta que me puedo hacer más loli de lo que era. ¿Cómo que más loli? ¿En serio? Es que me hiciste. A ver, deja buscarla. ¿Cómo se llama esa canción? Aunque hay varias versiones de esa canción. La Tania la Lafourcade. La Tania Lafourcade. Ah, claro, una publicidad. Pero esto es. A ver. Poniendo la mano. No, pues esa no. Ah, quiero esa canción. ¿Alguien sabe cómo se llama para buscarla bien? Ah, ya. Ponle amor de mis amores, amor mío, que me hiciste. Okay. Voy a poner eso. Hoy me confundieron con mujer de nuevo. Uy, ¿en serio eso? ¿Cómo? Cuenta. Yo después les cuento igual una... Cuando a mí también... me... O sea, a mí igual me ha pasado y me pasa que me confunden con mujer a veces. Pero... últimamente no, porque ya no salgo mucho. Pero les voy a contar un par de anecdotitas referente a eso.
Su gatito negro en cajita de 200 segundos. ¿Cómo? A ver. Es que igual es diferente, es diferente. O sea, no la letra es la misma, pero el... No me cambio mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Gatitos negros en cajita de 250 ml. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Fondo. No, pero a ver ya. No te asombres si te digo lo que un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, en el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, de quererme, ay, cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. ¿Cómo, Rocky? No te pego. Falta. Falta. Mira, me queda... Tengo como la mitad del vaso todavía. Moriré de amor. ¿Qué dice? Moriré de amor sin que nadie sepa mi sufrir. De quererme, no hay cuidado que la gente. Ahí me aprendí como esta parte. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Yo me empedé con un pitufo ayer. Yo sola en plena feria. Ahí está. No, pero ¿cómo? Bueno, si tienen más cancioncitas, pidan nomás. ¿Qué es esto? Ay, es que el Spotify. El Spotify tiene esta cosa de que termina la lista de reproducción que estás escuchando y te pone canciones al azar, o sea, no al azar, que tengan que ver con lo que estabas escuchando. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. No olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Oye, me menta el sí. Brilla el sol. No puede ser. Ya, canciones de peda, ¿no? No puede ser. Sí. A ver. Lo bueno que aquí de Spotify puedo ver la letra. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperará. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás.
Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Déjeme. Ah, no, modo, no sé, teclado malo. Está bien, está bien. Ay, no sonó la trompeta ahora, pon la puta trompeta. Igual que un niño, ¿por qué te vas? Ahora suena, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Nice, nice. Igual buen tema, igual buen tema, buen tema. A cortarse las venas, sí, pero buen tema, ¿sí o no? Ya. No, es que me dio risa el... Hoy en mi ventana brilla el soil, porque soil en inglés es suelo, suelo. Entonces me imaginé el suelo brillando. Ay, ¿qué es esto? Duerme negrito, Mercedes... Mercedes Sosa, puta. Mercedes Sosa. A ver, mejor pongamos algo más animado. A ver qué. Pidan tema. Te va a traer para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Tengo ganas de un trago. Demo. Pues con el demo nos quedamos hasta tarde tomando. Porque el demo apañaba en los chupis de los sábados. Apañaba en los chupis del sábado. Y se ponía a tomar también. Hoy eso no. ¿Cómo se llama? No terminé de contar. Nos quedábamos en stream. No que me invitaban. No, pero que tú llegabas en el chat. Y nice, que te quedas ahí con nosotros. Lo que pasa es que, claro, nosotros empezábamos los streams a las 10 de la noche. Y ya estaba ahí el demo, se quedaba toda la noche con nosotros. Y de repente ya iban como a ser las 5. Y nosotros seguíamos así, O sea, ya estábamos como ya en la última. Y el demo decía, ya chiquillo, me voy porque tengo que ir a trabajar. Y nosotros quedamos como, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Y era como, van a ser las 5. No puede ser. No, pero se agradece de siempre todo el apañe que ha tenido Demo, de verdad. Hoy sí, un día decía que invitar a Demo o a su chupi. Yo digo que sí, yo digo así. Ya, a ver, déjame ver. Déjame ver, ¿qué quieren escuchar? Vean canciones nomás, yo la pongo aquí en el Spotify. ¿Eh? Agüita del equilibrio, Alejandro y María. ¿Qué es esto? Es música que nunca había escuchado en mi vida, espérate. Oye, ¿todo esto? ¿Ustedes sabían que ese tema de Yonagu, de Bad Bunny, el Yonaguni, le habían hecho un cover, una banda? Yo recién lo escuché hoy día y lo encontré súper bueno el cover. Es como, guau, qué loco. Espera, lo voy a poner. Mira. Puta, qué buen tema. Mira. Lo conté súper bueno. Lo escuché varias veces hoy día. Buenísimo. Una noche más
culpas de más. Tú no me dejas en paz. De mi mente no te va. Sé que no debo pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me viene el hombre tu cara, tu de tu pelo. Y donde tú estás, y yo por ti cojo un vuelo. A Jonah Winnie le llego. Aunque sé que no debo pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo. Ya yo nago ni le llego. Bueno, bueno. Baile, 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 baile. Mami, tú eres esa parte, yo un culo bien grande, es demasiado grande. Ya lo tengo estudiado, ya me voy de brazo, y en la cara me lo tatuó. Y si no estoy mata a mí, yo que me iba a dormir, en la disco vi a mí. Y yo bailando contigo en mi mente, así que no debo pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, en tu nombre, en tu cara, sobre tu pelo. Yo te mando mil cartas y me das tu cuenta de banco 1,000,000 de pesos. Toda la noche arrodillada, Dios le rezo pa' que antes que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar en 2023, mi cabrón. Contigo hay un blog. Tú te ves asesina con ese man. Yo tengo un pistolón. Y te compro un Banshee. Gucci y Banshee. Un portal, un Frenchie. Todos los monkeys. Te canto un mariachi. Me convierto en Itachi. Oh, qué wea, wea, wea. La parte en japonés. Doko ni masuka. Doko ni masuka. Doko ni masuka. Doko ni masuka. Hola, wea, buena. Eso. Ya, le voy a parar un rato el Spotify. Pues sigue escuchando mi radio de... esta radio que yo escucho se llama Night Ride FM. Oye, todo esto yo le iba a contar unas anécdotas de... Y se me olvidó de qué eran. Se me olvidó. Y me acuerdo que... O sea, hace un rato les dije... Ah, pero cuéntenme la cuestión y yo les cuento una anécdota y, pero no me acuerdo de qué en este momento. Bueno, voy a retroceder. Pam 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 pam. Ah, que habían confundido a Waiso con mujer. Ya. Les voy a contar dos anécdotas. A los que estén en este momento en el stream. Ay, güey, me dio un poco el bajón, pero es por un bien mejor. ¿Cómo? ¿Cómo eso, demon? ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? Cuénteme, ¿qué pasó? No, ni más que... Oye, de verdad, sé que me quedó pegada esa. La canción del. El cover ese. Está súper bueno.
Ah, ya, mira, iba a contar dos anécdotas de que no me confundieron con mujer. A ver, la primera. Una vez, yo salí de casa rumbo a la universidad. Sí, porque Ryoki fue a la universidad, sí. Salí de casa temprano en la mañana, eran... Me parece que la clase empezaba a las 9:15, porque era temprano, pero no era tan temprano así como oscuro, porque hay unas clases que empiezan a las 8 de la mañana. Y yo para llegar a la universidad tenía que salir como con unos... mínimo 45 minutos de anticipación. Entonces, para llegar a esa clase de las 8, yo tenía que ir saliendo de mi casa a las 7 de la mañana. Y claro, y ahí había veces, por ejemplo, en épocas de invierno, en que yo salía y estaba oscuro. Estaba oscuro, no había... El sol todavía no salía. No, pero en esa ocasión que le estoy contando ahora, no era tan temprano, era... Creo que mi clase era a las 9:15 de la mañana. Entonces yo iba saliendo de mi casa tipo 8 y me paré en la esquina a esperar la locomoción, a esperar la micro, ¿ya? El bus, el camión, como sea que le digan en el país donde estén actualmente. Estaba esperando yo. Pasaban 5 minutos, no pasaba nada. 10 minutos y no pasaba nada. Y eso es bastante raro porque, al menos donde yo vivo, los microbuses pasan bastante seguido. O sea, máximo 5 minutos. Esperar 5 minutos ya es mucho. Ya es mucho. De verdad, entonces, 10 minutos y no pasaba nada. Como raro, ¿qué está pasando? Y claro, de repente pasaban esto, los taxis, y la gente se iba en taxi. Y claro, y por ahí alguien dice, no, es que hay paro. Sí, hay paro, entonces hay paro de microbús, entonces no hay locomoción. No hay locomoción. Yo quedé como, no hay locomoción. Y claro, y yo pagaba, como era estudiante, yo pagaba con mi pase de estudiante. Estudiante que me con eso me permitía pagar prácticamente un tercio de la tarifa, ¿ya? O sea, por un teto, si costaba 500 pesos, ¿ya? Si el pasaje costaba 500 pesos, a mí como estudiante mostrando ese pase me cobraban cuánto, 200 pesos, algo así, un poco menos, ya, entonces. Pero solamente en los microbuses, o sea, no podía irme en taxi, porque aparte, el taxi, aparte de ser más caro que el microbús, obviamente no te aceptaban el pase. En vez de pagar 500, iba a pagar 700, 800. Cuando yo generalmente pagaba 200, un poco menos, no sé. Entonces, y dejé así. Quedé así como, chanfle, o sea, están en paro los microbuses. No voy a poder ir a la universidad, o sea, tendré que irme a mi casa, devolverme a mi casa. Y estaba ahí, entonces estaba ahí. Y de repente pasa un auto. Ahora, esto lo cuento porque a mí, o sea, yo siempre uso el... Yo siempre solía caminar, así que no les hago eso. Ah, pero es que para caminar igual te tiene que quedar a una distancia que uno pueda caminarle, o sea, mira, yo fácil puedo caminar una hora, puedo estar una hora caminando, sin problema, o sea, yo digo, tengo que llegar en una hora más, salgo, listo, me voy a caminar, y me voy caminando, yo no tengo problema, a mí me, no es como que me encante caminar, pero, no sé, yo camino, pero la cosa es que, imagínate, en bus
yo me demoraba 45 minutos en llegar a la universidad. Entonces imagínate cuánto me demoraba. Me iría a demorar caminando. Te iba a ir 2 o 3 horas caminando. Ya, ya. No, yo creo que 2 o 3 horas ya para mí era mucho. Ya, ya. Ahí tenía que irme sí en locomoción. No, pero en todo caso, igual he caminado 2 horas, sí. Sí. Desde un extremo de la ciudad al otro. Solo porque sí, sí. Caminar, por caminar. Bueno. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Bueno, la cosa es que... Ya, esto lo cuento porque a mí ya... Anteriormente ya me habían confundido con mujeres. O sea, lo típico, así como yo uso el pelo largo. O el pelo largo, ¿no? Entonces, claro, a mí ya me habían confundido antes, así como... No sé, pues voy a una tienda y estaba mirando algo así. Y no sé, pues, y se acercaba la vendedora y me decía... No, a ver cómo dice, como... ¿La atiendo, señorita? ¿La atiendo, señorita? Y yo me daba vuelta así como... No, gracias. Y como... ¡Ay, disculpe! Ya, pero... Ah, y entonces ya, volviendo al tema. Entonces, y yo estaba ahí, porque entonces estaba esperando así, con mi mochilita, así, esperando así, que pasara el... Y claro, yo, o sea, pelo largo, suelto, a veces me lo amarraban, así. Entonces, y de repente así, viene un vehículo, un auto particular así, y se detiene en la esquina así, y baja el vidrio y dice... Pero me habla de una forma así como súper, no sé, como coqueta. Me dice, así como, vas. Ya, otro contexto antes de esto. Lo que pasa es que yo vivo en una ciudad que está, mira, en una ciudad que está en, por decirte, como en la altura de un cerro, ¿ya? Ahí vivo. Y abajo de ese cerro hay otra ciudad, ¿ya? Que quedan súper cerca, así están juntas. Ir en vehículo de una ciudad a otra, 20 minutos, ¿ya? 20 minutos. Entonces por eso, yo iba desde arriba así a la universidad que estaba abajo, por eso me demoraba 45 minutos en llegar. Por eso tampoco era tan fácil irse caminando. Ya, entonces la cosa. Entonces, estaba ahí esperando y llega así, viene el auto. Se detiene así, baja el vidrio y me dice así como... De una forma así como media coqueta, así. Así como vas bajando. Así como diciendo que voy a la otra ciudad abajo. Así como vas bajando, te llevo. Y yo así como... No, gracias, estoy esperando el micro. Así como... No, te llevo. Y yo, no, gracias. Y el tipo se fue, digo, y yo quedé como que... Y es como que, este tipo creyó que yo era mujer. Porque es típico, así como... Si era una mujer esperando, tipo, así... Yo dije, no. Te apuesto que si me subo a su auto, me culea. No, qué mal. No puede ser. Bueno, eso fue una vez que me pasó. Una de las que más me acuerdo. Porque generalmente es, o sea, siempre me confunden de mujer cuando me ven de espalda. Sí. Por el pelo largo y todo eso. Pero esa vez fue como que llegó el tipo, o sea, así como que me vio de frente, así como que... No sé si habrá tenido mala vista, no sé, o sea, las cosas que... Llegó así y me ofreció llevarme así. En fin. Y la otra anécdota. Fue una vez que yo estaba
con una novia que yo tuve una vez. Y una vez tuve una novia, pero que ella era más alta que yo. Ella era más alta que yo. Yo igual soy bajo de estatura. O sea, para ser hombre igual soy bajo de estatura. Mido 1.65. A mí a veces me confunden con maleante. Llego a mi instalación diciendo: soy técnico de las cámaras. Y me responden: no me hagas daño, tome mi celular. ¿En serio? No, pero ¿con qué pinta? ¿Con qué pinta va que te confunden con maleante? No, mira. No, como te digo, yo para ser hombre, igual tengo una estatura baja, o sea. Creo que el promedio es como 1.70. Como hablo bajo, no se me escucha a veces cuando digo algo. Ah, yo sé que claro, a lo mejor no te entienden cuando decís eso. Tienes que decir: vengo por las cámaras. Por la cara. Ya, no. No, pero que en todo caso igual, aunque sea por la cámara, o sea, por la cara. La gente igual, a veces, no sé, tengáis la cara que tengáis, a veces igual desconfía mucho. Ya. Si a mí igual, yo una vez, o sea, hace poco, incluso trabajando para una empresa para una empresa de internet, igual, pues yo cuando iba a hacer la contratación, porque yo era el vendedor, ¿ya? Pero yo era vendedor de en terreno, o sea, yo iba a buscar a la gente así como: oiga gente, mira, estamos ofreciendo este servicio de internet y bla 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 bla, y, ¿cachai? En esa cosa. Entonces, claro, para hacer el contrato, teníamos dos opciones. Una, hacerla por el formulario, o sea, por papel. Sacábamos unos papeles y empezábamos a anotarla ahí los datos de las personas, todo el asunto, ta. Después firmaban, bla bla bla. Listo, con ese formulario llegábamos ahí en la empresa, listo, aquí tengo un cliente, bla bla bla. Ya. La forma tradicional, ¿ya? Y estaba la forma moderna. Y a nosotros nos daban una aplicación en el teléfono, ¿ya? Y nosotros podíamos hacer eso mismo que hacíamos en papel, lo hacíamos por teléfono. Pero salía mucho más eficaz, porque no teníamos que llenar tantos datos, sino que sacábamos el teléfono, ingresábamos, no sé, pues, el número de documento de la persona, ¿ya? O sea, acá en Chile, el carnet de identidad, ¿ya? Tienes una cosa que es el número de identificación de la persona, ¿ya? El DNI, por ejemplo, que se dice por allá, acá se llama RUT, pero es el DNI, y aparte está el número del documento, o sea, de esa tarjetita, de ese carnet, tiene un número. Cada vez que tú renuevas ese carnet, es un número diferente, ¿ya? Es para decir que si ese carnet está válido o no, ¿ya? Entonces ingresábamos esos datos, entonces, y en la aplicación vemos ya qué servicio quiere, esto, listo, papá. Era todo mucho más rápido, más eficaz. Entonces, claro, de repente era como: ah, ¿usted quiere contratarle? Ya, a ver, sacamos el teléfono, ya, deme su número de el DNI, ya, papá, y deme su número de documento, porque la aplicación veía si ese carnet estaba válido o no, ¿ya? Entonces, ya, deme el DNI, ta. Y su número de documento. Y claro, y pedirle el número de documento, en ningún lugar te piden eso. Entonces, cuando de repente la gente escuchaba que le pedía y eso, era como: ¿cómo? ¿Tu número de documento? ¿Qué es eso? No, en el carnet, en su mismo carnet ahí de identidad,
salen en tal parte. Y quedaba así como. Habían personas que quedaban súper así extrañadas, así como. Ay, ¿por qué me pide eso? ¿No me estarán estafando? Entonces que había gente que quedaba como súper insegura con eso. Sobre todo las personas que de repente uno no atendía en persona. Porque, por ejemplo, claro, yo iba en terreno, iba así como. Llegamos a una casa y digo, mire, estamos creciendo este producto de internet, ya, quiero contratar, listo. Y se lo hacía ahí mismo, ¿cachai? En el teléfono, mire, no, si aquí está, pa. Se lo hacía ahí mismo. Pero de repente yo ofrecía los servicios igual por internet, no sé, por Facebook y todo eso. Vamos a Chile, ¿cómo estás, Mati? De repente me hablaban por Facebook, así como. Hola, sí, ¿cuánto está el internet y todo el asunto? Ah, tanto, mire, deme su número de teléfono, llame esto. Ya, la cosa, nos contactamos por teléfono. Y, ¿quiere contratar? Ya, mire, deme, y ahí, lo mismo, deme su número del DNI o el número de documento. Y claro, y como era por teléfono, quedaban así como súper extrañadas, así como. Y había gente que decía, no me lo sé, ya no, mire, ahí nomás, después lo llamo. Claro, porque era desconfiado, ¿cachai? Pensaba que a lo mejor era una estafa o algo, y no, era que la aplicación que nosotros usábamos pedía esos datos, uno, para verificar simplemente a la persona, y dos, que el documento estuviera válido, no, así de simple. Pero no, o sea, con tantas estafas que se hacen por teléfono y todo eso, claro, había gente que era desconfiada. O sea, a lo mejor por eso igual, o sea, a veces te ven así como, no, así como, se asusta la gente, mucha la gente que se siente vulnerable en ese sentido. Sentía que les preguntaba, deme su número de tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y el otro número. Exacto. Sí, pues. No, es que como te digo, acá, al menos en Chile, nadie te pide el número de el número del documento, el número del carnet. O sea, igual, ahora yo he visto que sí, hay algunas empresas que lo piden. Pero justamente es por eso. Es para ver que tu documento esté al día. Más que nada por eso. Porque claro, pues si tu documento está vencido y no lo has renovado, te va a saltar ahí, la aplicación te va a decir como, no, este documento no es válido. Pero es más que nada por eso. Listo, ya me tomé esta cosa. Y eso. Ah, me estaba contando la segunda anécdota de cuando pensaban que era mujer. Bueno, seguía. Yo una vez tuve una novia que era más alta que yo. O sea, como ustedes me ven, yo soy como súper blanquito, así, no sé, en IRL, yo igual soy como súper blanco igual. O sea, no súper, súper así como pálido, no. Yo soy como blanco. Y la novia que tenía en ese entonces era más alta que yo y era morenita. Sí, y yo también, pues, yo, o sea, siempre usaba el cabello largo, como hasta mitad de espalda, algo así. Y una vez que estábamos juntos, yo soy color cartón, pero de los cartones malos. No, si eso no importa. Pero lo que pasa es que al menos acá es como más común ser como más tirado para blanco. Tampoco es que seamos blancos, o sea. Pero es más común ser como más blanco que color humilde. Entonces, pero mi novia de ese tiempo era morenita. Y era más alta que yo. Y era bastante más alta que yo. O sea, si yo
si yo soy de estatura baja, ya les dije 1.65. Ella para. A ver, espera, me llegó un mensaje al teléfono. Ah, no, espera. Es que a ver, lo que pasa es que mi padre salió. Y hay veces, ya me ha pasado dos veces ya, que se le queda la llave. Y después cuando vuelve me llama. ¡Abrime la puerta! No. Bueno. La cosa es que ya. Yo. Estatura baja. Y ella. Para ser mujer. O sea. Yo tengo como la estatura promedio de una mujer. Yo creo que eso también. Como que ayudaba harto. Y la gente cuando me da de espalda piense que soy mujer. Porque tengo la estatura promedio de una mujer. ¿No? Y mi novia, de ese tiempo, era más alta que yo y de hecho tenía una estatura más alta que una mujer promedio. Era media alta para ser mujer. Entonces claro, una vez estábamos, nos juntábamos todo el asunto. Y luego yo ya tenía que tomar locomoción para irme a mi casa. Y ya ella me acompañó a tomar locomoción, a tomar ahí. Entonces, ya, y estábamos esperando ahí, en una esquina. Y bueno, obviamente, como era mi novia, nos empezamos a besar por ahí. La cosa es que yo estaba como, mientras nos estábamos besando, yo estaba como dándole la espalda a la calle, ¿ya? Por donde pasaban los vehículos. Entonces estábamos ahí, besito. Y yo escuchaba que pasaban los vehículos y tocaban la bocina. ¿Ya? Al principio, alguien tocó la bocina. Ahí seguíamos ahí. De repente pasaba otro y tocaban la bocina. Y yo. Y ya como a la tercera, cuarta vez que pasaba un vehículo tocando la bocina, yo quedé como, what the fuck, ¿por qué tocan la bocina? ¿Qué onda, qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué tocan la bocina? Y mi novia así se, como que se caga de la risa, así como, por mi pregunta, así yo, ¿qué? ¿Por qué tocan la bocina? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tocan la bocina tanto cuando pasan por aquí? Y mi novia me dice, no, lo que pasa es que creen que eres mujer. Y yo, ¿qué? ¿What? ¿Por qué? ¿Y ay, qué tiene que ver eso? Y claro, y ahí entro en cuenta, claro, pues, pasan, ven a una mujer besándose con otra mujer ahí. Como, ¿qué? Ya, y fue como, ya, ok. Pero en todo caso, aún no entiendo por qué tocaban la bocina, o sea, da lo mismo si fueran dos mujeres que sacan con tocar la bocina, pero bueno, pasan y tocan la bocina, no sé para qué, pero... Fue como entre gracioso y como, ¿qué? Pero bueno. Anecdotitas de cuando la gente cree que eres mujer. Mira, chiquillos. Vamos. Vamos a dejarle el stream hasta aquí. Son 5 minutos para las 12 aquí en Chile. Uy, lo bueno es que Creo que el Twitch no me quitó no me cortó el stream cuando se me cayó el internet. Cuando corté el stream y volví a iniciar. Parece que al parecer Twitch me lo tomó como... Me lo dejó de corrido porque aquí dice sesión 2 horas 40. Ya. Ya, oye, no... Ya, chiquillo, muchísimas gracias por venir al stream, de verdad, muchísimas gracias, Charlie, de verdad, qué alegría volver a verlo,
activo. Espero volver. Espero que vuelva con stream. Déjame ver quién está en stream actualmente, como para que raidiemos. Ah, quedamos poquito. A ver, ¿cuántos quedamos? Creo que habemos 3, creo. Déjame ver si pegamos una raideada ultra piola. Mira, está el Dex. Tal caso. Voy a raidear al caso. Ya. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos, nos vamos con el Kazuya. ¿Qué está haciendo? Ah, está jugando Fortnite. Va. Gente, nos vamos con el caso. Muchísimas gracias, Demo, por venir. Nos vimos. Buenas noches. Igualmente, señor Río, que espero poder conseguir nuevamente. Vemos. Oye, yo espero verte en stream. No sé si irás a seguir por YouTube, irás a venir por acá, irás por Facebook, pero cualquier cosita tú avisa. No sé si tendrás Twitter o irás a avisar por Facebook, no sé. Pero ahí, cualquier cosa tú avisas y ahí en lo posible te caemos. Así que eso. Buenas noches, nos vamos con el Kazuya. Chau, país. Muchas gracias, Waizo, por los beats. De verdad. Chau, ahora sí, nos vimos.